El proyecto de refinería urbana en Navarra es un proyecto colaborativo que se inició en el año 2018 y con el que buscamos la valorización integral y en cascada de las distintas fracciones que componen la fracción orgánica de los residuos sólidos, también llamada Forsum. Nuestro objetivo es el diseño y validación de procesos de valorización de la Forsum para la obtención de bioproductos de valor añadido, aprovechando las distintas fracciones que la componen y dándole una categoría de recurso. Para ello, hemos realizado, en primer lugar, un estudio de prospección que nos ha permitido determinar los métodos de fraccionamiento de la Forsum y seleccionar y desarrollar unas vías principales de aprovechamiento. A su vez, hemos llevado a cabo la caracterización composicional de distintas muestras durante un periodo de tiempo determinado, obteniendo la mayor cantidad de información considerando la heterogeneidad y variabilidad de la Forsum para su uso como materia prima. Toda esta información nos está permitiendo desarrollar los protocolos de acondicionamiento, fraccionamiento y aprovechamiento de la Forsum, de manera que hemos conseguido liberar los azúcares que contiene su fracción de carbohidratos y utilizarlos para la producción de bioplásticos mediante fermentación. Hemos obtenido unos perfiles de aminoácidos interesantes a partir de la hidrólisis de la proteína que contiene, con posible aplicación en bioestimulantes. Hemos conseguido extraer los lípidos para evaluar su aplicación en biocarburantes y finalmente estamos avanzando en la evaluación de las fracciones residuales para su aprovechamiento agrícola. Los siguientes pasos consistirán en concluir la optimización y el escalado de los métodos de aprovechamiento propuestos para posteriormente realizar el estudio sobre la integración de los mismos en un único proceso de refinería de bioresiduos integral, cuya viabilidad tecnoeconómica será evaluada como hito final. Este proyecto está coordinado por el Departamento de Biomasa de CENER, Centro Nacional de Energías Renovables, y cuenta con la participación del CNTA, Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, la Universidad Pública de Navarra y con la colaboración de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.